Hola, ¿qué tal amigos de Cuarto Poder? Bienvenidos a esta emisión de TVO Deportes con lo más relevante que ha acontecido tanto en el panorama local como nacional e internacional en el mundo deportivo, con mucha información que presentarles en este lunes, que bueno, pues es un inicio de semana que nos depara pues muchas notas previas importantes, porque el siguiente fin que viene pues ya tendremos el primer partido de lo que es Liga Premier en casa, también la actividad de los equipos de la Liga TDP en el arranque de la segunda vuelta del torneo, y precisamente le hemos dado un seguimiento muy puntual a esta que fue antes conocida como la tercera división profesional, donde han salido muchos futbolistas chiapanecos muy destacados y un club que ha pues hecho gran promoción a los talentos de Chiapas y propiamente de la capital. Es el equipo del Centro de Formación Chiapas Fútbol, Chifut. Hoy nos acompaña su entrenador Daniel Mora Sánchez, a quien le damos bienvenida aquí al estudio de TVO. Daniel, bienvenido. Jesús, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, pues a ti por estar aquí presente. Y bueno, pues invitamos hoy a Daniel para que nos platicara un poco de la actualidad del equipo de Chifut, que es una franquicia que ya tiene un buen tiempo. Daniel, platícanos un poco para hacer contexto y que la gente te conozca al equipo, pues desde cuándo lo creaste y cómo nació esta idea de hacer el Chifut. Mira, la verdad es que es un proyecto que se maduró por más de 20 años. La verdad es que tu servidor terminaba la carrera de contaduría pública, hice un proyecto de inversión y mi proyecto de inversión fue este, un centro de formación, y hablo de una madurez de más de 20 años, que gracias a Dios por el jugar y por el luego dirigir, no se me había permitido echarlo a andar. Cuando dejo de dirigir, el equipo de cuando estaba en Tuxtla FC, que antes había sido Valle Verde, al cual ascendimos, me quedo un ratito ahí en stand-by y decido echar a andar mi proyecto, ¿no? Entonces, en el 2018 arrancamos el proyecto como centro de formación y en el 2019 arrancamos la Liga TDP, ¿no? Como ya parte de un equipo profesional de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, como tú bien comentabas hace ratito, el centro de formación fue creado para eso, para generar y formar jugadores y poderlos enseñar a los equipos profesionales, con el cual ellos puedan tener una puerta abierta, directa, para poder buscar el anhelado sueño que todo futbolista desde niño obtiene, ¿no? Entonces, digamos, quinta temporada ya de Chifut en quinta temporada en ya división. De Chifut, sí. Sexta en creación como centro de formación, quinta como equipo profesional. Estamos hablando del tema de la tercera división, Daniel, y ya va a empezar la segunda vuelta de esta temporada. En la tercera se juega a un año futbolístico, como se hacía antes en el fútbol mexicano, un año completo de partidos, y bueno, pues viene la segunda fase de este torneo. De momento el equipo de Chifut está en el grupo número 2. Aquí están los clubes de Chiapas y de Oaxaca. Es una zona, creo yo, de un buen nivel en México. Siempre hay equipos que califican a liguilla y son pues de los que llegan a las siguientes instancias. Y aparte, pues a ti te tocó vivir justo lo que mencionas, Daniel, un título en la región con ese equipo de Jiquipilas y el hecho de haber pues lograr un ascenso deportivo, ¿no? Con una franquicia en la División B de la Liga Premier, ¿no? Sí, indudablemente que, si no mal recuerdo, se decía en ese momento que éramos el primer equipo que deportivamente ascendía a segunda división. Y como tú bien dices, ¿no? Perdimos la final de ascenso para la Liga Premier, nos fuimos a Serie B. Y contentos porque la verdad es que de esa camada salieron buenos chicos que a la postre jugaron en otros niveles y hoy pues no hacemos diferencia, ¿no? Hoy que es nuestro club, la verdad es que buscamos que el jugador sea desde muy pequeño. En el centro de formación recibimos a chicos desde 3 años para que entre más jóvenes puedan tener una oportunidad de mayor nivel y de mayor tiempo de poder jugar en nivel profesional, porque tú sabes que este fútbol cada vez es más corto, ¿no? Antes el futbolista se retiraba a los 38, 40 años, hoy se retiran a los 32, 34, sí, mucho. Entonces, ya es raro ver a un futbolista de tantos años estar en el primer nivel. Y bueno, nosotros buscamos esa parte, ¿no? Que desde muy chico podamos darle esa oportunidad. Y el centro de formación, la verdad es que contentos porque ahora que fue la preselección para lo del Torneo del Sol, pues 16 jugadores de los nuestros fueron convocados a la preselección. Eso quiere decir que tenemos muchos jugadores menores, ¿no? Claro, ese Torneo del Sol es un torneo en el cual pues la Liga TDP promueve de alguna forma la aparición de talentos y que sean vistos, ¿no? Porque los llevan a jugar a Guadalajara, que es un lugar donde hay pues muchísimos clubes, también ahí pueden ser visoreados. Pero en el caso de Chifut, me decías, Daniel, incluso un dato bien interesante de esta segunda vuelta es que vas a registrar
a un jugador de 14 años, de 15. 14 años, la verdad es que vamos a restar a un jugador de 15 y uno de 14, ya tenemos uno de 14 jugando. Uh-huh. Y bueno, nos sentimos contentos porque en el club tenemos 16, con esto serían 18 jugadores menores de edad, uh-huh, que están participando desde 14, 15, 16 años, 17, el más grande de los menores. Y contento porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y que vamos en el camino correcto, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa muchísimo esa formación en los chicos, pero dentro de las básicas, porque esa es la parte más importante, ¿no? Para que puedan llegar mejor trabajado a lo que es el nivel profesional, porque en años atrás nos hemos encontrado, y no me pasa a mí, le pasa a muchos, ¿no? Entonces, el jugador carece de muchos conceptos a veces en lo futbolístico que se tiene que adquirir en los primeros años de la infancia para poder llegar a un mejor nivel, ¿no? Para que en el nivel profesional no estemos corrigiendo tanto, sino nos enfoquemos en un proceso muchísimo mayor que es el fútbol profesional, ¿no? Oye, Daniel, ¿y qué se le pide a un futbolista? Bueno, en este caso tú me decías que tiene que dar con ciertas cuestiones pues ya sabidas, ¿no? O, no sé, de lo técnico, o lo técnico se lo enseñas tú, o preferentemente que lleguen sabiendo un poco cómo darle lectura al juego en la cancha, que sean más disciplinados en la táctica. No sé, ¿qué es lo que se les pide a un futbolista y qué le recomendarías tú quizás a algún chico que en algún momento diga, yo quiero entrar a Chifú, ya tiene 10 años, a lo mejor quiere entrar de 12, de 13, pero para que llegue un poquito avanzado en el proceso, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendaría? Trabajar muchísimo en la cuestión técnica, importantísimo, porque indudablemente que el cariño que se tiene balón, jugador, tiene que ser en base a la técnica, porque muchas veces cuando no tienes esa técnica difícilmente encuentras esa relación jugador-balón, porque normalmente están tirando pelotazos, reventando, como vulgarmente se dice. Y cuando el jugador se vuelve un jugador que le sabe con la pelota, sabe en qué momentos pasar, en qué momentos hacer recorridos, en qué momento hacia adentro, en qué momentos hacia afuera, en qué momentos usar qué tipo de perfil, si derecho o izquierdo. Entonces, conceptos como esos debe tener el jugador ya a los 13 años bien, bien claros para que pueda tener un avance muchísimo mayor a la hora de jugar en el profesional. Porque si tú bien sabes, pues hay muchos jugadores, no solo en mi equipo, sino en muchos otros equipos, los de primera división, hay jugadores que a los 15 años ya están debutando, 16 años en primera división. Entonces, uh-huh, ese jugador tuvo que haber traído un proceso de muchísimo mayor nivel que otros. Y eso nos da muchas veces desventaja cuando vamos al centro, al norte a competir, porque se trabaja menos, pero se trabaja menos porque nos preparamos menos como entrenadores. Y esa parte es importantísimo, que el mismo entrenador se prepare bien para que pueda enseñar al jugador qué se tiene que mover, qué tiene que hacer, cuándo un perfil, cuándo un recorrido, cuándo una chique, cuándo una larga. Entonces, todos esos conceptos el jugador a los 12, 13, 14 años ya lo debe tener bien claro. Y si no lo tiene al 100, bueno, lo terminará de desarrollar cuando juegue ya en el profesional, pero sí tenerlo arriba de un 50%, claro, para que su fútbol pueda crecer muchísimo mayor en el fútbol profesional y para que a los entrenadores se les sea menos dificultoso trabajar con ese tipo de jugadores. Oye, Daniel, ¿cuántos años tienes tú ahorita como entrenador ya formalmente trabajando? Me retiré a los 28 años del fútbol profesional. Hoy tengo 48, llevo 20 años ya metido en esto de director técnico. Jugué 14. Y bueno, agraciadamente llevo 34 años metido en el fútbol profesional desde que inicié a jugar. Y contento, ¿no? Porque la verdad es que este fútbol me ha dado mucho para adelante. Mi empresa es ligada al fútbol, mi carrera ligadísima a mi empresa y al fútbol, y bueno, contento porque el fútbol me ha dado mucho camino, ¿no? Yo siempre he dicho que me dio mucha formación y parte o gran parte de lo que soy lo adquirí a través del fútbol también. Oye, y en ese tiempo que llevas, digo, 34 años ligado al fútbol, 20 como entrenador, ¿en qué ha evolucionado el futbolista chiapaneco o en qué se caracteriza el futbolista chiapaneco? ¿Tiene alguna cuestión que tú digas, el chiapaneco se distingue por esto y esto es lo que hay que explotar, hay que desarrollar, porque a lo mejor estamos rezagados en esto todavía históricamente? ¿Qué dirías? Sí, la verdad es que en la etapa anterior y a la actual, yo siempre dije que el futbolista chiapaneco tiene mucha capacidad. Lo defendí un día en unas charlas con entrenadores de primera división y lo seguiré defendiendo hasta que me muera, que el futbolista chiapaneco tiene mucha capacidad. El futbolista chiapaneco es muy picoso para jugar. Es encarador, es buen pasador, es buen pegador, generamos mucho gol como futbolistas y eso tenemos que desarrollarlo, porque hoy en la actualidad
ya no encontramos jugadores encaradores. Encontramos en una escuela nueva en la que hay que pasar mucho la pelota, demasiado, pero nos olvidamos que también un jugador desequilibrante hace diferencia en un equipo, ¿no? Entonces, cuando encuentras un jugador desequilibrante, muchas veces lo limitas a que solo pase. Y habría que desarrollarle esa capacidad, ¿no? Porque yo creo que el jugador chiapaneco, en esencia, sí tiene esa picardía para jugar al fútbol, sí tiene esa capacidad técnica. Conozco a muchísimos chicos que tienen mucha capacidad técnica, que muchas veces no se les alcanza a desarrollar al 100 porque se les pide o se les limita algunas otras funciones dentro de la cancha que la traen ya como nata. Entonces, invitaría ahí a los amigos a que desarrollen más esa picardía que tiene el jugador chiapaneco, gambetero, que sabe pegar a gol. Muchas veces, pocas veces les pedimos al jugador que tire a gol, que queremos llegar hasta el último espacio de la cancha con la pelota controlada, pero muchas veces define un partido un tiro a gol, ¿no? A veces un partido de 1-0 es por un gol de tres cuartos de cancha, a veces hasta de media cancha. Yo gusto de pedirle a mis centrales que cuando rebasen la mitad de la cancha le peguen a gol, porque normalmente el portero nunca espera un tiro de un central o de un contención, normalmente espera de uno que juega de 9, de uno que juega de volante, o alguno que se aproxime a tres cuartos de cancha, pero casi nunca de alguien que venga de atrás, ¿no? Entonces, gusto yo porque encuentro en mis jugadores capacidad de golpeo, capacidad de pegada, entonces me gusta desarrollar esa parte, ¿no? Pero sí la tenemos. Volviendo al tema de Chifut, Daniel, pues el objetivo de esta segunda vuelta, ¿cuál dirías que es o qué es lo que van a buscar? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, a hacer que el equipo con... Porque fíjate que tuvimos una particularidad, cambiamos 16 jugadores del torneo pasado a este, entonces prácticamente es un equipo en tres cuartas partes de él, nuevos y chicos más jóvenes aún. Bueno, platicábamos con ellos el fin de semana pasado, después del partido que tuvimos contra Lechuza, de que tenemos que pensar ya en también la juventud y la poca experiencia que tenemos, la tenemos que amalgamar con esos 6 meses que ya tuvimos. ¿Para qué? Para que podamos conseguir puntos. Creemos nosotros que dejamos ir 10 puntos en la primera vuelta. Nosotros dejamos de ir porque dejamos de hacer gol y generamos errores que fueron puntuales para perder partidos. Bueno, vamos a trabajar muchísimo en eso para que los pocos errores atrás y los mayores aciertos arriba nos den como resultado un más menos, que si nos anotan uno podamos anotar dos, si nos anotan dos podamos anotar tres, y por dividendos pues sean puntos a favor, que puedan ser esos 10 puntos que dejamos ir hoy los podamos recuperar o ganar en esta segunda vuelta y poder lograr suficientes puntos para, porque queremos pensar y estamos pensando y soñando en poder calificar. Y casi para concluir, Daniel, sabemos que en la primera vuelta se dio esta situación del Sospol, la rehabilitación, fueron a jugar al estadio Soque, ahora pues ya que este partido se inaugura el próximo fin de semana, o sea, reinaugura la cancha del estadio Flor de Sospol, el volver a jugar ahí, que seguramente se va a dar, ¿va a ser un factor que les beneficie, crees tú? Digo, yo en una percepción particular, creo que el estadio un poquito más chiquito, la afición un poquito más metida, mejor ambiente, no sé, se da en el Sospol, creo yo. Les puede jugar a favor, pero no sé tú qué has pensado, ¿te gusta más la cancha del estadio Soque? Si me preguntas, sí es diferente. A mí me encanta el Víctor Manuel Reina, lo jugué ahí muchos años y yo les decía a los muchachos, es un estadio, es una cancha donde todo el mundo quisiera jugar, ¿no? Es un estadio de primera división y bueno, contentos, pero volvemos a nuestra casa y felices también. Aunque es un pasto diferente, no se nos es extraño porque es tu casa. Cuando sales de paseo y vuelves a tu casa, te sientes cobijado, te sientes... Tú bien decías, o sea, en nuestro esposo se siente el calor de Chifut, porque la verdad nuestra gente es muy empujona y tenerlo más cerca genera presión para el contrario y genera también para que con los jugadores se sientan motivados y también exigidos, porque nuestra afición nos exige, aunque están muy chavos, también les exige, porque han visto un Chifut ganador también y quisieran que hoy también el equipo volviera a ser ganador. Esto no quiere decir que sea perdedor, pero sí quieren verlo ganar más puntos, ¿no? Y yo creo que en esa segunda vuelta vamos a tener un Chifut de mejor nivel. Bueno, Daniel, pues desearte éxito. Entendemos que el próximo fin empiezan como visitantes. Correcto. Y de ahí al siguiente fin, en febrero, ya es el primer partido sí, en casa, ¿no? Nos toca en la primera jornada viajar a Lebrijes de Oaxaca y el día 4 jugamos, que es domingo 3:30 de la tarde, 4 de febrero, recibimos al equipo Búhos de Oaxaca también, ¿no? Invitar bueno a la gente a que llegue, ¿no? Con nosotros. Sí, el acceso es muy económico, ¿no? Para sí, sí, la verdad que es económico, está al alcance de todo mundo, creo que no hay tanto problema como para poder acceder a nuestro estadio.
Y bueno, invitarlos, decirle que aparte van a ver un estadio mucho más bonito, con mejor césped. La verdad creo, y bien lo decía por ahí el licenciado Toño Flores, al cual le mando un fuerte abrazo, y a toda la directiva de la Liga Municipal, porque hicieron un grandísimo esfuerzo para poder tener este estadio. Esta cancha que la verdad está de primera, está hermosa, un alumbrado de 10. Lo caminé, lo recorrí y está preciosa, ¿no? Y invitar a la gente a que esté con nosotros. Por cierto, reinauguran el estadio el próximo domingo por la tarde. Para la gente que quiera ir a ver cómo quedó el Suspo, van a jugar un partido contra veteranos del América, de la primera división, y veteranos de aquí. ¿Usted necesita la edad, Daniel, para jugar en su equipo o no? Estoy invitado para jugar. De hecho, hoy jugamos un amistoso. Es el próximo domingo 21 de enero a las 5 de la tarde va a ser el partido. La verdad que los esperamos porque va a estar bonito, digo. Reencontrarse con gente con los que jugaste y con los que juegas acá también, entonces siempre va a ser bonito, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Para la gente que pues todavía tiene esa nostalgia de los futbolistas del América y pues ver este partido, parte del entorno, y hay de todo, hay venta de comida, de bebidas, la pasa uno bien ahí en el estadio Flores Suspo. La gente creo que lo extrañaba mucho, los que viven muy cerca del inmueble, y la gente que le gusta el fútbol desde hace muchos años, pues va a disfrutar de este regreso del estadio. Daniel, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Jesús, un abrazo. Pues aquí estamos al pendiente de todo lo que es la Liga PDP. Es Daniel Mora, técnico de Chifut. El torneo arrancará el próximo fin de semana. Ya es la segunda vuelta del campeonato. Entonces van a haber partidos todas las semanas, todo fin de semana. Estaremos al pendiente de lo que pase con el equipo de Chifut. Tenemos otras franquicias participando en la capital. Están las Lechuzas, está el equipo de los Estudiantes del Covach, está en Comitán la UDS. También en San Cristóbal está Pro Futsal, así que tenemos mucha tercera división, y aquí en Cuarto Poder, bien te veo, les estaremos informando al respecto. Vamos a continuar con más información deportiva este inicio de semana. Tenemos algo del softball y vamos a ver las siguientes imágenes a continuación. Bueno, pues el equipo de Tigrillos ganó en dos ocasiones en este fin de semana. La actividad en la Liga de Softball Municipal Tuxtla Gutiérrez regresó con el campeonato invernal que se efectuó en las instalaciones de Campo Cañahueca. Tigrillos y Cardenales se enfrentaron en dos ocasiones para igualar juegos jugados con los demás planteles. En los dos duelos los felinos salieron avantes por pizarra de 8-6 y de 11-8, siendo el último el más llamativo, pues se definió en la serie de los extra innings, luego de haber pegado primero en el primer compromiso de la mañana del domingo con un resultado apretado de 8-6, felinos y cardenales estuvieron el segundo cotejo con mucha más intensidad, pues ambos querían llevarse el triunfo. El anterior se vio reflejado en la primera entrada del espectáculo, ya que ambas novenas sumaron dos carreras a la pizarra. El segundo episodio fue importante para Tigrillos, ya que lograron que sus rivales se fueran en cero gracias al buen trabajo del pitcher Raúl Liébano, quien no dejó batear a sus oponentes. Pues ya después le decíamos, el siguiente partido que se fue a los extra innings, el pitcher ganador de este enfrentamiento fue Rafael Liébano, el que cargó con la derrota fue Omar Escobar, así que ahí estuvo la participación de Tigrillos contra el conjunto de los Cardenales. Y vamos a pasar ahora a temas del fútbol, y le presentamos también estas imágenes de mi compañero Alan Daniel Pola, que bueno, pues nos informa de que León logra un triunfo contundente. León filial Tuxtla se convirtió en una máquina de hacer goles y se llevó el triunfo con espectacular 8-0 frente al Atlético Soque. El enfrentamiento correspondiente a la jornada 9 de la Liga Tuxtlán se efectuó en el Parque Cañahueca. El partido comenzó con mucha intensidad para ambos planteles, pero fue León el que tuvo, pues desde el inicio, opciones de gol, sobre todo aprovechando la velocidad de sus atacantes. Leonardo David Peña se apoderó de la pelota en una zona predilecta y se perfiló hacia el arco rival, quitándose defensas de encima para poner el 1-0. Dos minutos después cayó el segundo tanto. Iñaki Hernández aprovechó el desconcierto de la saga rival para rematar la pelota y marcar el 2-0 al 18. Y Iñaki volvió a marcar el 3-0 al poco tiempo después. Posteriormente, Matías Jiménez le dio una asistencia a Mario Hernández, quien anotó el 4-0. Gerardo Jiménez fue el encargado de conseguir el quinto tanto de la sesión. Después, Cristian Soto marcó anotación. Gerardo Jiménez volvió a aparecer en el marcador y bueno, se concretó esta
tremenda goleada de 8-0 para este equipo de León, filial Tuxtla, una victoria importante con la cual pues se acerca también a esta zona alta de la clasificación en la Liga Tuxtlán. Y pues este fin de semana también se reanudó la participación de los Cafetaleros de Chiapas en la Liga Premier Serie A y lo hicieron con una tremenda victoria de 4-1 frente al Inter de Querétaro. Vemos a Clisman Calderón, el colombiano que metió este golazo en disparo de fuera del área en una jugada prefabricada de tiro libre. Y bueno, pues Calderón regresando a la senda goleadora. La temporada pasada, o la primera mitad del torneo pasado, no le fue bien. Incluso llegó a ser suplente en algunos partidos, algunos temas quizás de que no había el entendimiento con el técnico anterior, con Héctor Altamirano, pero regresa esta segunda vuelta con la confianza del nuevo entrenador, del Tuco Lexenicer. Y ahí vemos a Calderón marcando el 2-0 o el segundo gol de su cuenta con un cobro de tiro penal. Por ahí también el equipo chiapaneco pues mostrando caras nuevas. Hubo por ahí un par de debuts de futbolistas chiapanecos. Pumajero y Alessandro estuvieron entre los que aparecen como novedades en el plantel. Y Cafetaleros también tiene un déficit muy importante en cuanto a los minutos del menor y tendrá que irle dando pues forzosamente, digámoslo así, la confianza a los jóvenes para que entren a disputar algunos partidos aún y cuando pues se pueda dar ante rivales que sean de muy alto nivel. Tendrá que apostarle sí o sí Cafetaleros a la gente joven porque debe minutos en este tema de los menores. Pero regresando a lo que fue el encuentro, le decía doblete de Clisman Calderón, un gol del argentino Nicolás Anquía, que es de los refuerzos del equipo, otro gol de uno de los refuerzos que es Jared Cimental, y del lado del cuadro de casa del Inter anotó Eduardo Ruiz. Cafetaleros tiene un déficit grande en cuanto a los puntos, es octavo del grupo 2, aunque ganó este partido, no recorta posiciones, pero sí ha sido muy importante ganar de visita porque le da 4 puntos al ser un marcador de 2 goles de diferencia o más, que fue un 4-1, como le mencionaba, le da 4 puntos esta victoria al equipo de Cafetaleros, y así es como tendrá que ir remontando posiciones en lo que queda del torneo. Seguro tendrá el equipo chiapaneco que olvidarse un poco de la tabla, porque si no eso le va a hacer demasiada presión, sino ir tratando de ganar jornada a jornada y ya después ir viendo qué tanto logra ir escalando o remontando posiciones. El objetivo es meterse a la liguilla, pero de momento está lejos de los puestos de liguilla o está en una situación compleja en el cual pues si pierde partidos se le pueden despegar los que están arriba y se le complica mucho, entonces tendrá que ir seguramente solventando jornada a jornada los encuentros que se le presenten. Y para concluir, repasamos lo que fue la Liga MX, que ya también se reanuda en este año futbolístico con el Clausura 2024. Algunos resultados sorpresivos, destacó el arranque con un gran empate a 2 entre Querétaro y Toluca, muy buen partido, realmente fue muy entretenido. Atlético San Luis, que vence de visita a Mazatlán con un golazo de Bonatini, de una tijera espectacular. Luego el Pachuca, que le gana al Cruz Azul en el Estadio Azulgrana, con gol de Rondón, este nuevo jugador de la Liga MX. También el Santos Laguna por poco le pega a las Chivas allá en Guadalajara. Chivas empató al minuto 97 con un gol de Eric Gutiérrez. Monterrey cumplió como local porque le ganó 0 al Puebla. El América con suplentes le pegó al Tijuana de visitante 2-0. En los últimos minutos también el América logró llevarse ese resultado. El equipo de Juárez cayó en su visita a los Pumas en CU. Y el Necaxa, que le ganó 2-1 al Atlas, un partido en el cual Necaxa parecía que iba a perder, pero Atlas tuvo expulsiones y eso le costó prácticamente que Necaxa se le fuera encima y le sacara el partido. Terminará la jornada todavía el miércoles con el duelo aplazado entre León y Tigres a las 7 de la noche, esto en el regreso de la Liga MX, que como le decía, pues empezó relativamente bien. Destaca el tema del VAR y que ya se van a anunciar al público las decisiones. Creo que hay una confusión por ahí, porque el árbitro ya puede hablar en el sonido local, como lo vemos en el fútbol americano, que se dirija a los aficionados y les diga qué se marcó. Teníamos entendido que se iba a explicar el porqué de si aplicaba el VAR o qué interpretaba el árbitro, pero simplemente el árbitro
lo que comunicó en el partido de Pumas contra Juárez, que fue una expulsión de un jugador de Pumas, dijo, lo que decido es expulsarlo, pero no aclara o no explica la regla, no explica por ser último hombre en la jugada y veo que hay una intención de derribar al rival, de expulso, no explica realmente. Entonces yo honestamente no le veo mucho sentido al hecho de que se interrumpa el juego más tiempo para que el árbitro diga la marcación cuando a través de señas, a través de ademanes que ya sabemos qué significan, pues se marcan pues lo que decide en el VAR, ¿no? Entonces habría que quizás corregir esto para la fecha 2, que realmente se explique por qué se aplica el VAR o por qué se está aplicando una roja, un gol anulado, un gol validado, porque pues si es nada más para que el árbitro hable y que escuchemos su voz, pues yo no le veo al menos mucho sentido, tendría que haber un poco más de claridad en cuanto a por qué se va a estar utilizando ahora esta medida de que el árbitro hable al público y podamos escuchar pues cuál fue la determinación en el tema del uso del VAR, que es un tema relevante porque se está aplicando en una liga a nivel mundial y México está siendo pues parteaguas en cuanto a esta cuestión. De esta manera terminamos esta emisión de TVO de Cuarto Poder, esperemos que ha sido de su agrado, estaremos informándole de más noticias relevantes de los deportes en los espacios informativos de TVO durante la semana y también pues los invitamos a seguir la siguiente emisión de TVO Deportes el próximo viernes con mi compañero Alan Pola. De mi parte esto ha sido todo, que sea un excelente inicio de semana.